Bueno, estamos a las afueras ya del State Farm aquí en Glendale. Ya el estadio vacío. Se demoró una eternidad la selección colombiana en atender a los medios de comunicación en la zona mixta. Se demoraron bastante, así que por eso, pues bueno, hasta ahora aquí a las afueras del estadio y ya vacío el bonito estadio aquí de Glendale, donde la selección colombiana derrotó hace una hora aproximadamente a su similar de Costa Rica, 3-0. Le ganó bastante bien Colombia, una selección que fue inferior, que lo decíamos en la previa, si Colombia juega bien al fútbol no va a tener inconveniente en ganar el partido. Y fue así, terminó Colombia teniendo paciencia para abrir el resultado, lo hizo por medio de Luis Díaz al minuto 31, después de una clara pena máxima sobre John Córdoba. Davison Sánchez anotó el segundo después de un tiro de esquina cobrado muy bien por Arias y terminó capitalizado por el jugador colombiano Davison Sánchez, y el tercero el mismo John Córdoba, que de un remate cruzado después de un pase de James Rodríguez terminó decretando el 3-0 en un partido donde Colombia fue superior y aparte de todo consiguió la clasificación. Sin lugar a dudas, lo más importante el día de hoy, ahora cuando enfrente a Brasil el 2 en Santa Clara, intentará evitar a la selección uruguaya en la próxima ronda. Es lo que se busca, evitar a Uruguay. Lo pregunté por ahí en la zona mixta, los jugadores se hicieron entre comillas los locos cuando les preguntaba eso, pero sabemos que es mucho mejor evitar a Uruguay, que es uno de los rivales importantes que hay en el continente. Así que esperaremos a ver cómo termina ese compromiso y en qué posición termina la selección colombiana de fútbol. Un equipo que juega muy bien este de Colombia. La verdad que hizo valer su superioridad, su posición de favorito y terminó ganando 3-0 y consiguiendo la clasificación. Un equipo que la confianza la tiene intacta y que estamos todos esperanzados en que pueda conseguir el título de esta Copa América y por qué no darle pues una alegría a todo el pueblo colombiano. 3-0. Ganó Colombia. Estuvimos aquí presentes en Glendale, en el State Farm, donde Deporte Total está presente, no solo aquí, sino en todos los eventos importantes en el mundo del deporte. Vamos a escuchar las declaraciones de algunos de los jugadores que por allí se hicieron presentes el día de hoy en la zona mixta: James Rodríguez, Davison Sánchez, por ahí estuvo Lerma, Luis Díaz, por ahí tenemos la oportunidad de hablar con algunos de ellos, así que vamos a escuchar y a ver las reacciones de cada uno de estos jugadores. Mutuo, intento darlo todo también por esta selección y por ellos aquí también que vienen a vernos jugar. Creo que hacen un esfuerzo grande por estar aquí y pagan una entrada, así que intento darle todo por eso. Es una posición donde todos tenemos la posibilidad de poder aportar y se ha visto reflejado, ¿no? Quien ha tenido la chance no solamente ha tenido un rendimiento óptimo para la selección, sino que lo ha podido disfrutar. Brasil gana en este momento, el partido a muerte se te gana. Vamos a hacer Colombia, saldremos a hacer nuestro juego y ya el partido no determinará qué pasará. Sí, muy muy feliz porque pude anotar nuevamente con la selección. Siempre sabemos que los delanteros vivimos de los goles y muy agradecido con Dios por esta oportunidad y agradecido también con mis compañeros por darme la confianza, porque estuvimos ahí hablándolo durante el encuentro y bueno, gracias a Dios pude hacer el gol, muy bonito.